Soluciona tus problemas con él. Pablo Chile habló de su ex productor, el ambidiestro. Pero antes recuerda seguir mi playlist, Sergio Decir Toti, donde agrego canciones artistas nacionales. Por medio de su cuenta de X, el rapero chileno Pablo Chile, nuevamente sin pelos en la lengua, sobre algo que le han señalado con el paso de los años, en su carrera, como lo es ponerle el pie a otros artistas, algo que según el propio Acevedo está erróneo, dado que eso no depende de él, sino netamente del producto que lanza cada cantante o sus valores morales. Si no surgieron debe haber sido por fuentes como músicos, o por ser penca como personas, que es algo así que te cierra las puertas, expresó. En este mismo tweet, un usuario le pediría a Pablo que vuelva a trabajar con Claudio Vargas, o artísticamente llamado como El Ambidiestro, productor de Zuno y en su momento de los Brock Boys. Pablito, soluciona tus problemas con el Ambi. Obteniendo esta respuesta por el Chichigang, no me relaciono con raritos sospechosos. Siguiendo, un usuario le respondería, narco y homofóbico, te van a funar los zurdos fans del Boris, cuídate pincoya. Finalizando y detallando Pablo, me refiero raro porque los funaron puras menores de edad con weas de connotación sexual. Tengo bastantes amigos gay y lesbianas como para que digas esa estupidez. Con todo el puntaltino. Yo lo único que puedo decir, fome para las cabras, fome por los cabros también. Y no sé, agua. Que ya no estoy ahí porque ni una buena me puede funar. Gracias, la mala intención. No, no estoy ahí. Tengo las manos limpias. Los chichis somos antipichulos huesos. Si veo un gol pegándole una machucada le echando un chachazo. Pero en verdad nadie es culpable hasta que lo diga. Hasta que lo diga Juan. Todo, cualquiera es inocente que no se demuestre un culpable. Pero en todos los casos, fome toda la situación. Pero ¿qué le vamos a hacerle? ¿Me entiendes? Que para qué los machucados en la cocinada. Vas a jugar mejor este. Vas a jugar mejor por el paraíso, para ver 15 lucas la pasé. 25 fuera. Yo soy anti-marihuana. No, la situación. Les digo al toque, fúnenme. ¿Quién me va a funar? Yo lo voy a funar, no, yo. Oye, dejen de estar jugándome que no sé qué jugar del Ambi, que no sé qué jugar. Yo hice un álbum con el Ambi hace más de un año, dos años. A mí no me digan ni una jugada. En verdad, hablando serio, seriamente, terrible fome. Oye, ahora tomándolo más serio, a mí me vinculan con la guagua del Ambi, porque el Ambi, yo trabajé con él hace más de un año, dos años, no es mi productor, yo tengo mi productor que es el BH, y si alguna vez, alguno... En un momento compartí con el Ambi, o lo conocí, yo no sabía, no tenía idea que hacía esa guá. Y nada, yo no comparto esa guá, primero que todo, porque yo no le pegaría nunca a una mujer, ni abusaría. Pero ¿y tú, qué opinas de esto?